El anuncio de la orden de aprehensión en contra de quien fuera el fiscal general del estado en tiempos, obviamente, en la administración de Javier Duarte, el señor Luis Ángel Bravo Contreras, quien ha sido declarado prófugo de la justicia, así como algunos otros funcionarios de esa administración y otros que ya están bajo proceso. Para ello, hacemos contacto con nuestra corresponsal, amiga, periodista de toda la vida y a quien aprovechamos para felicitar también por ser parte de esto, por apoyarnos en estos 2 años que recién acabamos de cumplir. Gracias, Berito, por tu apoyo y gracias siempre por tu participación en esta plataforma. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. No, agradecida yo que me permitas compartir con tu público y también muy honrada de participar con este grupo de profesionales que pues ha logrado hacer avanzar a este medio. Con mucho gusto, Jorge, tú lo sabes. Muchísimas gracias, bueno. Berito, un beso. Y bueno, ¿por qué se le declaró? Es un rollo realmente ahí tenebroso y terrible el que envuelve la acusación en contra del exfiscal Bravo Contreras, Berito. Bueno, Jorge, auditorio, rápidamente les hacemos así un contexto. En el gobierno de Javier Duarte hubo una serie de anomalías respecto de lo que pasaba en el área de seguridad. Aumentaba el número de desaparecidos, no había datos en la Procuraduría, luego Fiscalía General, había reportes de madres de familia, de personas que buscaban a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, pues siempre era especulación respecto de qué pasaba con las personas que de un día a otro desaparecían. Bueno, pues el 19 de enero de 2016, una noticia provocó escándalo en la capital de Veracruz. Se habían encontrado restos de personas en bolsas de plástico negro. Habían sido localizados en la Barranca de la Aurora, en el municipio Emiliano Zapata, con Hurmado a Jalapa. El lugar estaba a 300 metros de la Academia de Policía. El fiscal general del estado, en ese entonces, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que eran 3 cuerpos los localizados, pero una fotografía publicada en un medio local dio la vuelta a los hechos. En la foto, Jorge, se miraban 6 cuerpos apilados. Se especuló que podrían ser 12 y hasta 20, y que todos presentaban huellas de tortura y algunos presentaban mutilaciones. Después de dimes y diretes, finalmente y de manera oficial, se reportaron la localización de únicamente 6 cadáveres. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó este domingo que ese 19 de enero se localizaron los restos de 19 personas que el entonces fiscal general del gobierno de Javier Duarte ordenó a personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de los 13 cuerpos no reportados. De esos 13 cuerpos, uno fue trasladado a la localidad de Santana, municipio de Alto Lucero, para simular un hallazgo. Eran los restos de David Lara Cruz, elemento de la Secretaría de Seguridad, quien había sido privado de su libertad días antes, el 12 de enero, por integrantes de su misma corporación cuando salía de su evaluación de certificación y confianza. Los 12 cuerpos sin identificar fueron entregados a la Secretaría de Seguridad, a una persona que ya está vinculada a proceso de nombre Rosario N. Los datos fueron proporcionados, dijo el gobernador Yunes Linares, por testigos de los hechos a la Fiscalía General. Hasta el momento se desconoce la ubicación de esos restos humanos. El gobernador Yunes Linares dijo que la Fiscalía General obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras por su presumible participación en la comisión del delito de desaparición forzada de personas al entorpecer la investigación y ayudar a que los responsables se evadieran de la acción de la justicia. Por ello, el gobernador anunció que se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o quienes contribuyan a la captura del ex fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras. También dijo que la Barranca de la Aurora es señalada por testigos como un lugar en donde se arrojaban cuerpos de personas desaparecidas forzadamente, en el que intervenían, presuntamente, servidores públicos de la Secretaría de Seguridad, que estaba a cargo, en ese momento, de
Arturo N., quien está vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas. Así las cosas, Jorge, en este Veracruz. ¡Qué barbaridad, Vero! Se dice que hasta hace algunos días era posible ver al exfiscal haciendo ejercicio ahí en la zona de Las Ánimas, un fraccionamiento ahí de Jalapa, que estaba él muy tranquilo y como siempre, ¿no? Diciendo que el que nada debe, nada teme, y nomás de repente ¡fup!, se esfumó como por arte de magia. Quizá ahí tenga alguna oreja todavía que quede por ahí, que le haya dado un pitazo, pero el caso es que pues el señor está prófugo y se ofrecen 5 millones, hasta 5 me decías, ¿verdad? Millones de pesos de recompensa. Sí, hasta 5, ¿para quién o quiénes den información respecto de este ex fiscal? Pero te decía yo en un principio, Jorge, este hecho de las desapariciones era como algo cotidiano. Tan es así que en el puerto de Veracruz, y ya lo hemos señalado aquí en nuestro noticiero, que en el puerto de Veracruz se encontró pues prácticamente un cementerio clandestino donde hasta ahora se han localizado 300 cuerpos de personas. Y se habla, y esto pues yo no lo puedo corroborar, pero que hay otros sitios en el estado de Veracruz donde también hay fosas clandestinas. De hecho, las organizaciones civiles que están buscando a sus familiares han detectado algunas fosas clandestinas en la zona centro del estado, en la zona sur, y ya se han abierto, digamos, expedientes de investigación. El número de desaparecidos es enorme, nadie tiene una cifra real, pero justo el 10 de mayo, madres de familia que tienen hijos desaparecidos marcharon también aquí en Veracruz, pues para exigir justicia, para pedir que se encuentren a sus hijos. Y el asunto pues no termina, Jorge, es verdaderamente lamentable lo que pasó durante todo este sexenio de Javier Duarte. Sí, es otra de las historias tenebrosas que se acumulan durante la administración de Duarte, y me suena muy parecido a lo que sucedió también en Morelos con esto de las fosas clandestinas de Tetelcingo, que ahí se deshicieron de cuerpos que supuestamente pues nadie reclamó. Aquí la gravedad del asunto es que hay además pues un tema de ocultamiento que precisamente deriva en la configuración del delito de desaparición forzada, un delito grave en contra de este señor, y en la que deriva también de la investigación que aquí comentamos, de la detención de varios funcionarios ahí de la fiscalía, entre el responsable de servicios periciales, la delegada de la policía ministerial investigadora y otros funcionarios, que pues seguramente ya en estos interrogatorios pues ellos confesaron de parte de quién recibieron las órdenes de hacer todo esto. Un caso, te digo, similar con su proporción guardada a lo que ocurrió con las fosas de Tetelcingo allá en Morelos, ¿no, Vero? Sí, así es algo parecido. Además, mira, no creo que sean los únicos funcionarios involucrados. Esto es toda una cadena, ¿no? Si hablamos de la Fiscalía y también de la Secretaría de Seguridad Pública. Y recordemos este caso así tristísimo y lamentable de los 5 chicos desaparecidos en Tierra Blanca. Ah, exacto. Eran 4 hombres y una mujer. Ella tenía 14 años, era una adolescente. 14, 16 años, no recuerdo, pero era muy, muy jovencita. Y en este caso fueron detenidos por elementos de la policía estatal y luego entregados a la delincuencia y después desaparecidos, un poco como el caso de los jóvenes cineastas también, ¿no? O los de Ayotzinapa. Los padres, ¿no?, insistió durante todo este tiempo en que quería justicia. Los elementos que participaron en esa detención pues están en proceso, están vinculados a proceso, y el que los comandaba pues ya había al parecer participado en otros eventos de esta naturaleza en zonas como la de Cardel, y lo único que hacía Arturo N. era cambiarlo de delegación. Y en esta situación pues es por eso que se habla de que hay varios involucrados en este delito de desaparición forzada de personas. Qué cosas tan terribles, Vero, de verdad. Pero bueno, ya podemos decir que es un avance el hecho de que salgan a la luz,
y esperemos que se haga justicia, sobre todo, y más que nada, pues por las víctimas, porque hablamos de personas, hablamos de padres, de hijos, o de madres, en todo caso, hablando cuando nos referimos al número de cuerpos, hay que pensar que son personas con nombre y apellido que pues hoy lloran o siguen llorando desde hace mucho tiempo en algunas casas y en algunas familias, y ojalá por ellos pues se haga finalmente justicia en otros y en tantos casos que tenemos ahí en Veracruz y en otras tantas partes de nuestro país. Muchísimas gracias, Vero, como siempre, por este reporte tan completo, y estaremos al pendiente contigo de este y otros asuntos allá en Veracruz. Te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento, como siempre, Verito. Igual para ustedes. Buenos días, Jorge. Buenos días, Verónica Danel, nuestra corresponsal de lujo allá en Veracruz. Vamos a hacer una pequeña...